Tōma me ne kōwa nā dōngē sōngi rāt 심비 두지소 어 토마메바네 에 bā 숨기 bā, dōngē chāngyū sēm kē dūzhē sō. Tōma me pa nē, dōngē sōngi, dōngē jū dōngē, gyū bē dōngē, kia bā dōzhē kē dōngē, dē ndē kē nē kē bueno. Lo que está leyendo ahora es una estrofa en la cual dice, desde tiempos sin principio en el samsara, es, es, estamos experimentando lo que es el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento, los tres tipos de sufrimiento, sufrimiento del sufrimiento, sufrimiento del cambio y sufrimiento que lo abarca todo. Es, eh, estamos atormentados por todos esos tipos de sufrimiento, es la enfermedad que parece en los seres y la bodichita, entonces, es...

Bueno, entonces, como en nuestra mente existen todos estos engaños, pues por la fuerza o por el poder de estos engaños nos llevan a cometer karma nos llevan a cometer acciones y estas acciones son las que nos están llevando a dar vueltas dentro de lo que es el samsara a estar en el reino de dioses en el reino humano y a experimentar a ser sujeto de experimentar los tres tipos de sufrimiento <coughs> Cuando hablamos del sufrimiento del sufrimiento es como mmm, el dolor de provocado por una, alguna enfermedad es la mmm, sensación de dolor, sensación de sufrimiento. entonces como, Es como cuando por ejemplo el, el ¿Quién va, Mare? Que, que va, ga va, va, Por eso estaba yo viendo. <laughs> el nacer, el morir, el envejecer, todos esos son, um, hablando de lo que es el sufrimiento, el sufrimiento, entonces, eh, que va desde el envejecer, morir, enfermar, todos ellos son sufrimiento, el sufrimiento. La ¿Sí? experiencia de ese sufrimiento. Sí, 심중 <coughs> 소외동에 <coughs> <coughs> el sufrimiento mental es parte de lo que es ese sufrimiento y es una en ese caso es um, semchung es factor mental. Mm. Tiene en gube dunges la vaina, ani ngazo kho 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 de gidzo. Kho de gidan, kho de wadan, ani chwa de wadzo de gube dunga Ahora, cuando hablamos del sufrimiento del cambio, ese sufrimiento es cuando dentro del samsara experimentamos algún bienestar, alguna felicidad, algo placentero, esa sensación que luego se transforma, cambia. ¿Lo? Uh -huh. Porque uh -huh. aunque ese bienestar que podemos experimentar en el samsara es, es como un bienestar sigue siendo de la misma naturaleza el sufrimiento. No son de la mare. No de De la... no porque por su propia y eso es porque por su propia naturaleza no es felicidad. No es naturaleza de, eh, es feliz de naturaleza. ...es auténtico. Pues, ...se le dice que es así... ...pues porque no es una... ...una felicidad... ...duradera... ...o estable. De y esto es así porque funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos sentados, podemos estar experimentando una sensación placentera, pero luego esta deja de serlo y tenemos que levantarnos. Y estamos de pie y de nuevo. Por,

el trabajar es algo, es algo bueno. Sin embargo, de estar trabajando, trabajando, llega un momento en el cual nos cansamos y necesitamos de descanso. Pero luego ese descanso también deja de ser placentero y necesitamos, nos sentimos inquietos y necesitamos empezar a hacer, a hacer algo y empezamos otra vez a trabajar. <laughs> Por lo tanto, nos damos cuenta de que por su naturaleza no es placentero, es decir, que no nos está dando una felicidad permanentemente duradera. Está. Mm -hmm. um... Sin embargo, aquella, aquel bienestar, aquella felicidad de la liberación, aquella felicidad de la iluminación, estas sí que son permanentemente establecidas, es decir, duraderas, perdón, ya son duraderas. Uh -huh. Y mientras que lo que es el uh, bienestar dentro del samsara, este no podemos abusar de él porque luego uh, se, se convierte en dolor. Uh -huh. pues Esto es como cuando vamos a comer. El comer está un cierto placer. pero si continuamos comiendo se convierte en dolor en malestar dana ji ganjo ge pe na de cha de ge de wa kan li chi bi ne dang bo de ni ti me do le pe cha ge res <coughs> me do dang bo ko ni ji bu yo res ni ni ji de me wa cha do ge res dana ji bi de dang bo de ni a ji un me esto también como ese bienestar provocado por ese deseo por ese apego que por ejemplo pongamos un ejemplo de una flor que al principio es muy bonita es muy atractiva pero luego poco a poco deja de hacerlo o también con algún otro objeto que al principio suele ser muy atractivo pero luego deja de, de serlo ꯑ ꯃᱚᱛᱚ ᱪᱟᱞᱟ ᱥᱟᱵᱟᱪ ᱧᱚᱵᱤᱱᱤ ᱪᱟᱞᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱫᱤᱞᱮ ᱟᱹᱱᱪᱤᱠ ᱮᱯᱮᱜ ᱡᱤᱠ ᱠᱤᱵᱚᱨᱮ ᱪᱚᱨᱮᱥ ᱠᱟᱵᱚᱨᱮ ᱪᱚᱨᱮᱥ ᱱᱮ ᱡᱚ ᱜᱟᱞᱮᱜᱟᱞ ᱫᱤ ᱠᱟᱵᱚᱫ ᱢᱮ ᱪᱷᱟᱰᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟᱨᱮᱥ ᱩᱱᱡᱟᱜ ᱫᱩᱥᱛ ᱥᱮ ᱵᱮᱱᱟ ᱡᱚᱱᱤ ᱡᱩᱱᱤᱭᱚᱨ ᱞᱚᱝᱡᱮ ᱨᱚᱵᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱮ ᱫᱮ ᱢᱤᱝ ᱫᱟᱱ ᱠᱟᱥᱚᱫᱟ ᱞᱟ ᱜᱟᱱᱨᱮ ᱡᱤᱠ ᱡᱤᱠᱟ ᱡᱚ ᱛᱷᱟᱯ ᱡᱮ ᱠᱟᱞᱮ ᱢᱟᱢᱟ y es uh, cuando compramos algo y el primer momento si es atractivo nos nos nos, um, nos es placentero pero luego poco a poco ya no lo es ya llega a ser algo que incluso no nos interese que lo rechacemos por ejemplo y lo, esto sucede cuando lo consigues primero luego ya se convierte de ser tan atractivo se convierte en algo más bien normal y al final se vuelve algo a desechar y eso mismo sucede pues con la riqueza con los bienes materiales con el propio nombre trabajar mucho mucho para conseguirlo luego ya lo ves como, algo cual, como cualquier otra cosa y luego al final incluso para desecharlo y es así como tenemos que ver cómo realmente son esos placeres dentro de samsara. Y estos son a los que se le llaman el sufrimiento del cambio. Entonces nos podemos preguntar, bueno, pues esa es la naturaleza de ese cambio. ¿Está determinada por el sufrimiento objetivamente? Esa es la pregunta. ¿Cández?

Y esto es porque um, la raíz de todo eso es um, a través de lo que es la vacuidad, la naturaleza de esa vacuidad. Y por lo tanto, lo que son los engaños, el sufrimiento, no son de esa naturaleza. Uh -huh. En el momento en el cual nuestra mente se vea purificada de los engaños, entonces esa transformación que estamos percibiendo también se va a ver transformada. Se va a ver también purificada. Porque cuando estamos purificando nuestra propia mente, también estamos purificando esa transformación, ese cambio. Yu Nigi semdagua sem tawba. Yu sem Ajá. Entonces cuando ya eh, cuando se purifica esa ese cambio se purifica la mente. Yu tawaniyeji, sem Yutaba Yu tawaniyeji, sem La mente está purificada. No, yu 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 tawaniyeji, sem

Porque en el momento en el cual nosotros eh, purificamos la naturaleza eh, de ese objeto, es decir, a través de lo que es la vacuidad, entonces nuestra mente también se está purificando. Y con esa mente purificada, entonces ya vemos la realidad. बोडे दे दे डोगो सिगरे डोगो सिगरे डोगो सिगरे सि लो पुड्यो सुदा नंबर नि मी नंबर दा पास छरे सुदा नंबर दा वनि मी नंबर मी नंबर दा पास छरे नंबर दा माव छ छेर दि दवरे सि मिख छरे मी नंबर ताप क खन्जे नुमंगो वंगी अनि दुंगे नजो दिने थोनया अनि Uh -huh. Entonces, debido a los engaños, pues hay, se da lugar a una gran variedad de sufrimiento que nosotros observamos. Entonces, son el, cuando el por la fuerza de estos engaños, entonces hace el objeto impuro.

a través de estas dos bodichitas, uno purifica los oscurecimientos de su mente, y con eso está purificando el sufrimiento, está purificando las causas del sufrimiento. por eso es que se le está comparando con un néctar medicinal

involucrarse en la mente de la bodichita. Chogue to ne, no sem sunya, ani eh juk sem sunya yoro ba. En la cual samo es en la ceremonia en la cual nosotros nos estamos comprometiendo con la mente de la bodichita, nos estamos comprometiendo con proteger esa mente de la bodichita y de hecho eh, cuando se está recibiendo una iniciación siempre forma parte del ritual la toma de los votos del bodhisattva porque son esa manera en la cual nos, por medio del ritual nos comprometemos con la bodichita <totip>

Y de hecho nosotros podemos de vez en cuando cuando estamos en casa hacer esta, esta, este... Esta pequeña práctica en la cual pues estamos haciendo ofrecimientos, ofrecemos flores, ofrecemos eh, frutas, ofrecemos algo digno de, de ofrecerse y entonces eh, nosotros pues eh, eh, entonces hacemos esta práctica en la cual pues se hacen ofrecimientos en la cual invocas a todos estos seres santos en los cuales haces alabanzas y haces postraciones, haces muestras de homenaje purificas todas tus acciones negativas que hayas acumulado y regocijas todas las acciones virtuosas y llevas a cabo la dedicación. Es ahí donde uno está haciendo lo que es la toma de los votos del bodhisattva, en el cual uno se está de alguna manera comprometiendo con generar la mente de la bodhichita. 개개 네 그래 고송도 기댄 담이야다 고 고단 송다 니디 애니 가서 그러니까 아 고바르든데 요나 로 고바 고바도서 샴 아니 상제단 전스베 고바도서 바샴 데니 야 알레라 레라 지금 저 배자드니 요베 배게샤 아니 데니 야 지금 저버서 부이 아니 차한테 데니 샤크바 아니 이긴 거네 장 아니 전주 샘기 팬다 아니 자와스단 제베 gāsa yuñ diñ dezo kuzhung tu yuñ diñ dezo deñ ane diñ 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 ane dā yāwā sādā jaywa tham jaywa sēm jaywa tham jaywa diñ du jāng zhūga sēm jaywa dēshin y bueno pues para ello pues tienes que colocar pues lo que son el cuerpo palabra y mente de, de del Buda el cuerpo palabra y mente lo tienes que colocarlo y hasta que puedas alcanzar esas cualidades entonces a estos a estas eh, representaciones tú haces ofrecimientos haces postraciones te regocijas de todo lo beneficioso de todas esas cualidades y todo todo aquello digno de regocijarse, recordando también todas las cualidades que poseen. Y entonces um, tú dices, desde, desde que para el beneficio de todos los seres, voy a comprometerme a mantener la, los compromisos de la mente de la bodichita. Es decir, es el momento en el cual tú ya tratas de, proteger, de comprometerte y proteger con esa mente de la bodichita. Kuzi, istaklaro. Kubar dhuzi sham, cho sham yor war, rana susu ku dunli ya dhiz... Yane, chozor yon dhiz zinatigori, susu nangli ya... Kubar yor war, sanjig kubar dhani, yarmchig kubar sotan, lamasyo kubar dhuzi kubar dhuzi yor war, kubar dhuzi dhani, chino zo lamrim dhani sadadini yor war, dhizu baasham. Dhizu pui, yoni di poe dhani, dhani di me do <Sh scrape gun literacy noise> Entonces, esto significa que si nosotros tenemos un altar donde tenemos colocada, colocada una imagen del Buda o si en el caso de que no tengamos eh, ese altar en, el, en casa, pues... Podemos venir al centro donde están también ahí colocadas esas imágenes y podemos tener, por ejemplo, la imagen de Dalai Lama, de la masopa. Y podemos también tener ahí en el altar pues, lo que son un texto como el de Lambrin o cualquier práctica, alguna sadhana que tengamos, que están representando ese cuerpo palabramente del Buda. Entonces, ante, ante esas representaciones, tú haces uh, ofrecimientos, puedes poner ofreces incienso, flores, ante ellos haces postraciones y también pues te regocijas, generas esa mente de regocijo, en la cual también estás recordando lo que es la mente de la bodichita y lo sagrada e importante que es. Mm -hmm. chou chou.

Pensamos realmente que en el espacio enfrente de nosotros pues están no simplemente esas representaciones, esas imágenes, esas fotos, sino que esa asamblea suprema, de esa asamblea suprema de las diez direcciones, está, de esos seres santos de las diez direcciones están enfrente de nosotros, que realmente están ahí, que no simplemente son unas imágenes, unas representaciones, sino que realmente están ahí. Mm -hmm. Mm -hmm.

que están presentes enfrente para que nosotros eh, podamos llevar a cabo lo que es el ritual. Venido aquí, llegamos a que todos los budas y cualquier lo que eh, en, en el mundo estado invocar aquí, venido aquí para transmitirnos eh, la bodichita. de se

contemplamos lo que son las sus cualidades de cuerpo, las cualidades de su palabra y las cualidades que conforman su mente. Eh, ganje ni eh mo develop dro wa, dro wa. Mhm. Ani eh karso da jam ninje da. Ani eh ponyu do sharap ji. Mhm. De sim de ni eh da sije de wa tamjelo dro dressing. Ani Uh -huh. Contemplar cómo están libres o cómo están libres de todo engaño, cómo están libres de todos los oscurecimientos, cómo están cómo han eliminado todos esos, esos oscurecimientos, esos engaños cómo es que poseen esas cualidades de amor, de compasión, de la sabiduría que comprende la vacuidad, Es, es esa mente, esa mente que es vacu vacuidad, esa mente que es compasión. Y también, se y también decimos, bueno, así como los del pasado, todos los budas del pasado, presente y futuro, han logrado ese estado de la bodidad basándose en la mente de la bodichita. De la misma manera en que ellos han mantenido esta mente de la bodichita, yo, imitándolos, también yo procuraré mantener y proteger esta mente de la bodichita. Mm -hmm. oh, y de la misma manera como cuando nosotros plantamos una semilla para que esta pueda brotar no es únicamente por haber plantado la semilla esta para que pueda dar un brote requiere de agua y de ciertas condiciones que la hagan madurar pues de la misma manera, ese agua, esas condiciones que la hagan madurar es a través de la práctica de las siete ramas, para que esa mente de la bodichita no vaya a degenerarse. ñamba larsova. ñamba de larsova. ñamba larsova. Y aquella que se ha degenerado que pueda volver a reconstruir. Al igual que cuando esa mente la bodichita que en algún momento puede quedarse al olvido es volverla otra vez a revivir, volverla otra vez a recordar. Como constantemente se nos puede estar olvidando lo que es la mente de la bodichita, es algo que nos vuelva otra vez a revivir esa mente de la bodichita.

esa mente que busca dañar en cuanto el nombre, el cuerpo, esa mente dañina es la que debemos dejar a un lado. tan dando no be 3% jo ro be 73% jo ro 73% ngazo juli que ngro en el momento que que todo di pa soso no o dad ya go me de be 3% de ya o mare así que debemos de de abandonar lo que es esa mente nociva esa mente que busca hacer daño y en el momento en el cual seamos capaces de desarrollar esa mente de amor, de hecho, cuando surge esa mente de amor, es cuando te das cuenta también de que, bueno, eso no está bien, no debería hacer eso, no debería pensar de esa manera, etc. por lo tanto, ayuda a dejar a un lado, a abandonar esa mente nociva. Uh -huh. Se surge para dañar una intención para dañar a alguien, ¿no? Entiende, oh, eso es daño, eso no es virtuoso contra la bodecita. Uh -huh. uh -huh. Y también esto va a ser va a traer beneficio, un beneficio que se puede apreciar de manera directa como también indirecta. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh

se dice que no debemos de mentir, no hay que mentir, no hay que robar. Ese evitar este tipo de acciones está beneficiando a otros. <susurra> uh -huh. El continuo mental de otros uh -huh. también se beneficia. Oh, directa uh -huh. o indirecta. Bueno. Entonces, de esta manera estamos beneficiando a otro Directa hay unas... acciones disciplinas directa o indirectamente se si beneficia otros seres esto debe hacerlo ese roba tengo yo nyamnen ka ka tu ke nyamnen che bo yo es ngue no jibe go ne ngue no jise direct lo indirect mhm por lo tanto ngue jibe go ne ene xian la pempe le di ene ka tu bo di en jiwe di jan sing bu nyamnen sin ti da ga je la che sa bo po Uh -huh. Por lo tanto nosotros debemos de involucrarnos en acciones que sean ya de una manera directa o indirecta, beneficiosa para otros. Cuando nosotros nos involucramos en cualquier tipo de acción que sea beneficiosa, directa o indirectamente, eso ya es eh, esa práctica de la bodichita. Si lo queremos poner de manera más resumida, es re cualquier acción que podamos hacer que sea de beneficio de algún ser. Ahí es cuando estamos cultivando esa mente. Uh -huh. El poderlo hacer, hacer ese beneficio cada vez que podamos no dejarlo pasar hacerlo llevarlo a cabo un día va a traer beneficioso es es muy bueno llevarlo a cabo durante un mes es muy bueno no podemos hacer más que una hora pues suficiente un día suficiente, una semana suficiente. Yo no puedo hacer siempre, no vale nada. es un obstáculo muy grave. ¿Eh? Porque darnos la oportunidad de hacerlo, aunque sea alguna vez. Porque si nosotros nos rendimos antes de cuenta, decir, no, eso no lo voy a poder hacer, eso no puedo, pues entonces nosotros mismos nos, nos los estamos impidiendo. Incluso el simple hecho de poder cultivar una mente bondadosa, pensamientos bondadosos que esto a lo mejor no se está reflejando de una manera directa en el beneficio a otros, pero eso también es beneficioso, aunque directamente, aparentemente no estemos beneficiando directamente. Porque a lo mejor a través de acciones más directas como acciones físicas o acciones con nuestra palabra no la no la estamos directamente llevando a cabo si mantenemos una mente pero nuestra mente se mantiene una mente buena entonces estamos acumulando algo virtuoso ahí sí aunque nosotros no podemos hacer nada físicamente para otras personas pero solamente desear una positiva bienestar esto es va a acumular una virtudes meritos muy eh, poderosos ¿Sí? A ver. ¿Cuál está? Ah, dice algo. Dice, "Chanjo simji jimba da tsujun zuzu samden da dini do be shara kun pudu chimba jaba ins." Chanjo simli ya ani

la cual consideramos como algo sagrada, ya eso nos está llevando a poco a poco a hacer un cambio en nuestra mente. Uh -huh. Y de esta manera... De esta manera, de una manera natural, pues estamos llevando a cabo esa transformación en la, de nuestra mente en la cual se está provocando más el beneficio a otro y al estar cultivando más esa dirección de buscar el beneficio de los demás, de, manera, de esa manera también estamos evitando o estamos um, ha, haciendo a un lado lo que son aquello que busca dañar a otro. son opuestas cultivamos uno la otra deja la otra empieza a cesar pena adan a nga zo chu dim da so ba chun ri sam de yor wa da Por ejemplo, lo que son las seis perfecciones que va desde... De, mm -hmm. porque, uh -huh. porque con estas perfecciones, con estas seis perfecciones, pues entonces, en el momento en el cual nosotros... Mm, nosotros pues generamos ese respeto a esa mente la bolchita, esa fe, esa aspiración a esa mente la bolchita, pues poco a poco el llevar a cabo una disciplina ética, poco a poco va a ser de nuestro agrado. Uh -huh. Uh -huh. Porque cuando hablamos de la ética, ética se refiere a abandonar la, negat la negatividad, eh, acciones negativas en relación a las acciones de cuerpo, palabra y mente. Uh -huh. Y es que las acciones negativas, las acciones negativas de cuerpo, palabra y mente, por sí mismas están haciendo daño a otros. cheza ne janjos simle su su sem dika jige yiche dang ane deba yoba di chige di ane gali gali chine rimbe rimbe gali gali chine ane ah dil jem dogo yorwas en el momento en el cual nosotros pues estamos cultivando esa fe en la mente en la bodicita esa creencia en la mente en la bodicita entonces poco a poco poco a poco esas negatividades empezamos a evitarlas

Cuando nosotros empezamos a, en el cultivo de esa mente a la bodichita, pues entonces de una manera natural nos está ayudando para desarrollar también las otras cualidades, para ir desarrollando la paciencia, para ir desarrollando el esfuerzo, para ir desarrollando la sabiduría. Uh -huh. <laughs> si tendremos entre eso inspiración, devoción a la bodichita, a la compasión, entonces si, provoca una interés, un entusiasmo, entusiasmo o inspiración a la mente en sentido de la preceptos, acumular méritos a través de nuestra palabra, mente y cuerpo y sabiduría. ¿Mm? también da mucha fuerza tener una paciencia, tolerancia. Chanju sem de la de ne sem dang do yo re, sem de wa che, sem de ne de wa che, sem dang wa che. Hm, ani rik ban nor ru yo res. Rik Basando, basándonos en la mente de la bodichita, entonces nuestra mente se vuelve mucho más luminosa, nuestra mente se vuelve más, mm, más uh, virtuosa, se vuelve de una mejor calidad, nuestra, nuestra propia capacidad de conocimiento se vuelve más asertivo, mm, se va desarrollando esa sabiduría. La mente se clara, ¿Mm? se clara las confusiones, dudas cerca de la vida. <laughs> Sale todas las respuestas. Por gracias de la Bodichita. Si la mente está bendecida por la Bodichita, compasión universal. Sí. Se transforma la mente. Se clara la mente. Se encuentra todas respuestas para nuestras preguntas. Uh -huh. Cerca de la vida, ¿m? el camino espiritual. Se clara todos los oscurecimientos y las confusiones de la, la mente. Satan, <todicación de la vida> 嗯 That 嗯 Chik Ke Bukke Kiewo Yong Ki Dene 嗯 Nga Zuo Chik Tang 嗯 Eh Cho Ching Sang To Neng Nga Zuo Chik Kiewa Duk Tuk Yo Ma Re Sam Ting Gyo Re Dene Ya Chita Ah Kiewa Tetsu Tetsu Ta Gadi Na Duk Gyo Re Es 嗯 Kiewa Tetsu Tetsu 嗯 Chetu Sa Re 응 Duk Entonces Por Por Un Lado En General Por Un Lado Lo Que Nosotros Um, hay ciertas virtudes en las cuales somos incapaces de llevar a cabo, pero hay otras virtudes que sí podemos llevar a cabo. Estamos acumulando virtudes, méritos, cada acciones y cada vez. Mm.

<laughs> además hay trabajo eh, hablando del trabajo el trabajo a nivel cotidiano eh, llevamos a cabo trabajo que de alguna manera está beneficiando a alguien si ese trabajo no está generando ningún tipo de beneficio entonces no habría que nos estuviera dando un salario por ese trabajo por lo tanto como esa actividad laboral que estamos llevando a cabo de alguna manera está beneficiando a alguien por eso podemos hacer de esa actividad laboral algo virtuoso y ahora la, la la intensidad de esa virtud mayor o menor también varía, pero ya con ese trabajo que llevamos a cabo podemos hacer algo virtuoso. Uh -huh por un lado pues nuestra nuestra mente todavía está afligida por lo que son los engaños pero por otro lado también podemos generar en nuestra actividad laboral podemos ir ya generando una motivación que nos una motivación buena una motivación que tratamos a través de esa actividad laboral tra, tratar de, de reflejarnos con ello como buenos seres humanos mm -hmm. Entonces, dentro de lo que es ese conjunto de virtudes, ese grado de virtud más o menos hay una variedad. Sin embargo, cuando estamos hablando de la mente de la bodichita, es lo más virtuoso por excelencia. Es más poderoso. ¿Eh? La virtud de la compasión, virtudes de la beneficia de los demás. Esa es la intención, lo que acumula uno más poderoso, poderoso que uh, ningún otro uh, poder de las virtudes. Estamos acumulando todo uh, virtudes, sí. sí. Nosotros no valoramos mucho porque es no es tan puro, no está completo. ¿no? <laughs> Pero sí estamos acumulando virtudes y sí, la tiene. La tiene las virtudes. Chanchu Simche Juele Na Dibbo Pongla Gawa Juus, Gewadubla Gawa Juus, Chigba Se La Gawa Juus Chanchu Sim, Ngancho Sim Tile Ya, Chanchu Ge Chinlap <laughs> Juu Na, Ngancho Ranjinge Dibbo Pongla <laughs> Gawa, Gewadubla Gawa, Gewadubla Gawa, Simla Gawa Lige Haraisu, Gale Si nuestra mente se viera bendecida por lo que es la mente de la bodichita, si se viera, se viera así, pues entonces, entonces, si se hubiera, sin se estaría empapada de lo que es esa mente de la bodichita, entonces disfrutaríamos de estar dejando a un lado las acciones negativas, de disfrutaríamos de estar acumulando acciones virtuosas y, es y disfrutaríamos de... De, de, de estar eliminando todo temor. Estaríamos contentos de estar eliminando la negatividad y estaríamos contentos de estar acumulando virtud. Mm -hmm. the, uh, mm -hmm. Y por lo tanto, no se nos haría pesada esa labor.

자 쟌주 심기 폐 아니 맞아다 아 맞아 심기 그죠 쟌주 심리야 가심 제즘지 음 이체당 아니 대봐 그죠 어 이거 바 디초기 맞아 심디 텐르톡 요레스 로체르도 텐르로 딩사브르톡 요레스 Si nosotros eh, vemos cómo nuestra propia mente se puede, estar, puede encontrar beneficios en lo que es esa mente de la bodichita, cómo puede beneficiarse de ella, entonces eh, generamos lo que es esa fe, esa confianza, esa creencia en lo que es esa mente de la bodichita. Y por lo tanto nos da la fuerza necesaria para tener esa valentía, para ir de una manera a ser. nuestra mente mucho más profunda y estable nyam ma che na chi jung yang seng gi sindu yang adres la du gana ani kangay chung mi ji chik na la kangay dami na zo le yor ba da kangay kan re chi da bar che da kangay kan re chi le ba yin ya ani ri da ge bo po na chen chen Ni pe ge a sem li ya jing dang dang xian na me wa ti gyoris Y también gracias a lo que es esta mente, pues a, nos ayuda a que ante cualquier problema, ante cualquier dificultad, poder ser capaz de, de llevarlo adecuadamente, de soportarlo. Y ante cualquier situación en la cual pues, pueda provocarnos miedo o temor, nos da la fuerza necesaria. <laughs> mm -hmm. Como por ejemplo, eh, un, el, eh, el anima, animales salvajes que nosotros podemos estar en peligro de ellos. Rida. Rida dice: Sengue. León. Vale, león. que no. Es decir, que ante cualquier situación en la que nos veamos afectados, no nos, va, no nos va a llevar a dejarnos invadir por el temor, por el miedo. No tendrá confusión, no tendrá inseguridad. Está um, tanto claridad y seguridad. Incluso el momento de las muy difíciles y lleno de obstáculos. Porque debido a este aferramiento, a la identidad, debido a este aferramiento, cualquier problema que se nos presente en la vida, incluso aunque sea un problema de lo más mínimo, provoca en nosotros mucha alteración, provoca en nosotros dudas, inseguridades, etc. Por el ego, por el ego. Surge todo por el ego. El temor, dudas, confusiones. No tendrá capaz para afrontar las cosas, dificultades. ¿Mm? Si reduce el bodhichitta, si es antídoto para nuestro ego. Entonces, nuestra mente se vuelve muy estable, muy abierta, muy profundo. ¿Mm? janjuu sem choo chee meen kee meen yang koon doon naam peen naa naam batam jee kee mbaa yee 아니 thobaa goor maa chaaan janjuu Cuando nosotros generamos aquella mente de la supremamente la, suprema la bodichita, entonces ya uh -huh. la auténticamente la bodichita, cuando cuando nosotros generamos esa auténticamente la bodichita, aquella bodichita que ya no es fabricada, entonces ya no cabe duda de que se va a alcanzar la bodidad.

Con la mente de la bodichita, entonces uno puede incluso de una manera muy sencilla, muy fácil, lograr renacimientos en los reinos superiores, en los reinos de dioses y de humanos. Con la mente de la bodichita lograrás lo, lo que es la liberación, lograrás la liberación, lograrás la omnisciencia y así podrá...

y entonces esa mente de la bodichita será como ese espacio abierto, extenso. ¿Por qué se compara así? Pues porque en ese espacio cabe todo. Y eso significa que con la mente la bochita también es tan expansiva, como, tan extensa como el espacio, y por lo tanto ahí también abarca bastante. Carolina es un Todo cabe ahí. Ajá. Nuestra también acabe ahí. De Xinjiang siempreches. Si de Rindinting sabe, de Xinjiang siempreches.

Y eso de ese beneficio que este, que está que puede llevar a cabo a, par, a partir de esa mente de la bodichita se vuelve demasiado profundo y eso no tiene no se agota es, in, es inagotable la causa de esa mente de la bodichita, de ese beneficio que está provocando es inagotable <coughs> entonces la visión está entonces la visión está relacionada con lo que es esa mente suprema la mente suprema de la bodichita, la propia meditación con lo que es esa mente suprema de la bodichita. El propio comportamiento también relacionado con esa mente suprema de la bodhichitta. Y el resultado que surge también está relacionado con esa mente suprema de la bodhichitta. Uh -huh. Punto de vista de la bodhich bodhichitta o el conocimiento de la bodhichitta es el es conocimiento supremo, el punto de vista supremo. Meditación acerca de, eh, de la bodhichitta, el, esto es la meditación suprema, ¿Mm? Y práctica de la bodhicitta es la práctica del Supremo. ¿Mm? Lo que resultado por, por el bodhicitta es el resultado, el resultado supremo. Es incomparable con ningún otro resultado y otras meditaciones, otras prácticas. Cualquier acción que se lleve a cabo movidos por la motivación de la mente de la bodichita, entonces únicamente va a ser de beneficio, nunca va a ser para de perjuicio o de daño. Top y top top y en cuanto poder será el poder será lo más poderoso. Uh -huh. Poder es es una poder supremo. Xianbian Pujin Zhangju Sim. Mhm. Uh -huh. Xian la pianbe eh le gena ni ani Sim ge tone pianba pianba de ba de ani pianbe cho. Mhm. Uh Qiumbu -huh. bon, Qiumbu bon Pujin Zhangju Sim. Mhm. Uh Jingde -huh. uh -huh. Pujin Zhangju bon Sim. Mhm. Qiumbu wa da Así que con, la, con esta mente a la bodichita, el beneficio que se pueda generar a, los, a otros, ese beneficio es el beneficio supremo, el mejor de los beneficios, el supremo y en cuanto a los errores que uno va los, los, los errores los inconvenientes que uno va abandonando con la mente de la bodichita son supremos y también cuando se refiere al um, ese gracias a esa mente de la bodichita, entonces podemos dejar a un lado lo que son los miedos los temores y eso también es la manera de llevarlo a cabo es a través de la mente de la bodichita. sim sim gi jignana ngadradan ani ji me ji gi jignang amda khande yin bine ani jangju sim la teni porque cualquier tipo de miedo temor preocupación con la mente de la bodecita podemos vernos libres de ellos majo julia jangju sim de ji yona ani gewa shanda ngaju de youtube atobiyana ani eh digi ani eh di ¿Qué que Siempre yo Entonces, si existe, en, en, si existe esa mente de la bodichita, entonces, aunque en algún momento no seamos capaces de llevar a cabo una acción virtuosa en determinado momento hacia, hacia alguien, no se genera en, es, en nuestra mente esas, ese malestar de no poderlo llevar a cabo. Sí, podemos mantener en nuestra mente, dentro de nuestro corazón, la bodichita, práctica de bodichita. Entonces, si no hacemos, no podemos hacer muchas cosas de la acumulación méritos o meditaciones, entonces es suficiente la bodichita. Es como una uh, joya de conseguir todos los deseos. Y poco a poco, y eh, todo por mm, naturalmente, mm -hmm, llevar a cabo. todo el resto de la camino hacia iluminación que tu jangjo simje ze lundu jangjo simje ze jangjo ge sem de ni ke kevan keve nanglo le imbe ne ne jangjo sim de da ze she res you know ne ze bo res ne lumbi chog na ne jangjo sim je ze 발비츠는 아니 젠주스미 됐어. 창발에는 가와단 가부 되는 젠주스미 된 얘기가 그래서. 음, 오케이. 디 룬트. 다디 제스도 더 디퍼런트네. 룬버스는 메메 케바단 룬버스 이러고 하네. 케바 룬보. 룬보 칼에 음 하우메. 룬보 어 단데 에 que valora ah no bueno bueno sene care uh, um culpa mare ta culpa uh -huh. sene la langue de la mainante sketchado de ya yeah. en uh -huh. de less intelligent degree va lasola 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 ene metro de chena sen dinalo among mhm 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 ene entonces se hablando de nuevo de lo que es esa mente a la bocchita esa mente a la bocchita que es el uh, entre es la más erudita entre los eruditos es eh, el, el mejor entre los no tan sabios también o entre los intermedios es decir tanto de los más avanzados los menos como los que están en un nivel me, mediano normal y también gracias a la mente a la bochita es lo que lleva a que sea del, del mm, y entonces también gracias a la mente de la bodichita va a generar que seamos de, del agrado de otros la mente de bondadoso ¿sí? la mente de bodichita si sí, pueden ir con los eruditos o los sabios porque ellos también necesitan la bodichita también puede ir de menos sabios o, o a las más, personas más um, menos inteligentes ellos también lo que necesita es la mente bondadoso y la botechita y la gente de normal todos los seres lo que necesita es la bondadosa la mente esa es la más sagrada no hay nadie que no le eh, cae bien con la mente de bodhichitta sí <laughs> Los animales también caen bien, los insectos también caen bien, ¿no? A nosotros nos caen bien. Si existe demonio también necesita un bodhisattva. Puede ser para otro demonio, pero puede ser él está sufriendo por falta de compasión de otras personas. ¿No? Los fantasmas también necesitan bodhisattva. Todo el mundo de bodhisattva.

Con la mente de la bodichita, entonces todo se vuelve hermoso. La propia palabras, el propio habla se vuelve hermoso. El propio El propio comportamiento se vuelve hermoso. hay Ah, y también la propia visión se hace hermosa. Lo que el propio ojo se hace oh. hermoso. Sí, sí. Eh, en, en, en. Uh -huh. Sí, sí. Ah. El propio, todo lo que sale de la boca, el propio habla en la boca se vuelve hermosa. Esto se refiere un poco a la expresión de los ojos y las bocas. ¿no? Bueno, si está, la mente está tan bendecida, tan profundamente compasiva y amoroso bueno, la boca o tu expresión de cara sale muy bella, ¿no? Muy belleza, ¿sí? Muy bella el ojo, la mirada, la expresión, todo eso se será muy muy agradable, muy bella, muy belleza. ¿no? Hermosa no sé, de, eh, hermosa. Uh -huh. Uh -huh. es decir, tanto las expresiones como lo que se está las expresiones del rostro, también como lo que se está diciendo todo, esa, todo ese aspecto se vuelve atractivo, se vuelve agradable. Inspirador. además atractivo, más puede ser inspirador. Uh -huh. La mirada, el comportamiento, todo se vuelve más inspirador. Uh -huh. Algo así. La gente va

También pues, nos está diciendo que pues, gracias a esta mente de la bodichita se puede llevar a cabo eh, enormes acciones virtuosas. Es decir, si no estuviera presente esa mente de la bodichita, llevar a cabo acciones virtuosas, trabajar en, 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 en la virtud, se volvería eh, a un nivel de, de, en, en supremo, se vuelve difícil. Es la mente de la bodichita que hace de las virtuosas algo superior. chanchu semdi gyula si kena chi zi nganzu kuwa lai nene ge bardo ho, zi ge nganzu go semdi tuwa kun ilo nyompar chukyo res. Tuwa <laughs> kun li ya, ruwa, Entonces, con esa mente de la bodichita, desde ese momento, desde el samsara hasta, uh, la, al, hasta poder liberarse, pues entonces todo está demostrando ese, hacia todos ese respeto, ese amor, ese, ese cariño, esa compasión. Cualquier seres, lo que veas, ¿Eh? el durante el samsara cualquier seres buenos malos o animal o um, más elevado o menos ¿no? <coughs> fantasma o espíritu que sea cualquier seres ¿Mm? por una bodhisattva, bod ¿eh? por su compasión de la, uh, por su uh, botechita <coughs> un ser sagrado merece la compasión merece el respeto Uh, un merecedor de, de la, um, respeto, ¿no? de <coughs> <coughs> Esa mente, la bochita en eh, nosotros se convierte en ese um, amigo espiritual. Amigo virtuoso. Un uh -huh. gurú interior. ¿m? El maestro interior. El bodhichita es maestro interior. Interior. Porque mientras existe nuestro corazón, la bodichita, entonces las cosas se corregiendo. Sí si solo. ¿eh? Las cosas con, aprendiendo. Sí si solo. Y corregiendo sí si solo. ¿m? Volviendo virtuosa por eso es, la mente se aclara así solo ¿Mm? nuestro cuerpo palabra mente se corrigiendo, dirigiendo a la virtu uh, virtuosa más positiva hasta que más ¿Mm?

yamdru janju simgye jing, sunamye shee tsua sanne, kun jan lana miyabaye janju tomla jima rung. Sabay samba kun nye jen, shenbe nyingbu zindu ju. Shenla pembe El, el hecho de beneficiar a otros, esa es la esencia. Cualquiera el tiempo que podamos tener, dar, el, la capacidad que podamos tener, lo, nuestra formación que podamos, que podamos tener si la utilizamos en beneficio de otros eso hace que sea la esencia tomar la esencia Zhang Ju Shen Zhong Xing Jie <coughs> Chao Yin Jie Zhang Shen Den Bei Sun Wang Zhang Zhang Shen Xi Xin Ji Song Zhang Zhang Shen Bao Ye Ji Song Zhang Zhang Ju Shen De Ni Da Ang Den Ba Tang 아니 바위 시진 숨용은 송고를 했습니다. para mantener esa mente en la bodichita necesita estar acompañada de la atención de la diligencia y de la introspección. Ah. Uh da jembadi karese ne ani janjusimgi kaso da. Ah. Janjusimgi pye ani labja da tizo ani sezo semna yanyan de ha. Mhm. Cuando hablamos de la atención se refiere a que los beneficios de la mente de la bodichita, al igual que los consejos de la mente de la bodichita, nosotros debemos de tenerlos en mente, de estarlos recordando. Sí, recordar en memoria, mejor que at atención aquí. kayesin di kor janjusim ki labjada ani janjusim ki phen ani di 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 ba maje bache aru semna maje bache aru porga ki significa ke esos beneficios de la mente del árbol de chita esos consejos que debemos seguir de la mente al árbol de chita no no se queden al olvido di ani so semna lo ani jempaina porque si nosotros logramos mantener este recordar pues todos estos beneficios estos consejos de la mente la bolchita el hecho de estarlos manteniendo en nuestra mente también nos están trayendo sus beneficios la uh -huh. 가져다 맞죠 류다 나가 이게 자와 뜯으려더니 시안라 팬바질로 도구도 도문도 음 모두 셰진 다 그래 녀바질 바 아니 오다 됐네도 녀바 도구도 되게는 삼바진 팬바 도와질 도도 너무 근데 내 셰진 음 cuando hablamos de la introspección la introspección se refiere a um, a um, observar lo que son nuestras acciones observar nuestro comportamiento, observar las acciones físicas, nuestras acciones de palabra y asegurarnos de que esas acciones vayan dirigidas a beneficiar. Para eso en la introspección, que está vigilante, está viendo si realmente son acciones que están beneficiando, y si en algún momento se percata de que esas acciones están dañando a otro, entonces es capaz de reconocerlo y decirle, no, no, no está bien por ahí porque esto está dañando. Entonces nos ayuda en causar nuestras acciones. Y es que debido a los engaños, pues nosotros a través de nuestra palabra, a través de nuestro cuerpo, pues caemos en errores, en, en hacer daño son errores en los que caemos. Esto no se refiere a que nos desilusionemos, nos, nos, um, nos, ponga, nos entristezcamos al respecto. No Ay. es entristecernos cuando hacemos sin, nos, estamos dando cuenta que esto es hecho error o daño por la palabra o nuestro comportamiento entonces luego se preocupa así si enfada uno mismo con uno mismo eso es lo que no se refiere ¿Sí? 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 Sí. Es importante reconocerlo, conocerlo, saberlo de una manera pues relajada, poco a poco, y luego pensando en lo que se ha hecho, y reconocerlo más que nada. Si nosotros nos percatamos que eso es algo que está beneficiando, pues entonces nos regocijamos por ello. Uh -huh. Y eh, debido a la diligencia, la diligencia nos está ayudando a poder mantener esa mente la bodechita, a poder conservar esa mente la bodechita. diligencia de parier ha ma son da parier se gidan dirwa o da ngadi e ngi ene nga janjo simple yiche chekin mi ji ngi di ene di le le diligent ding mares ma mi sambojya ga sambojya ga dewa ye janjo simple yiche dan dewa ye di le le diligent Entonces esta diligencia se refiere a que nosotros pues estamos confiados en la mente de la bolchita, creemos en la mente de la bolchita y decir bueno esto que estoy haciendo es beneficioso, realmente se está haciendo bien, esto que estoy haciendo beneficia, no es decir el estar eh, ser capaz de reconocer uno a otro. Soy buena persona soy practicante de bodh eh, dharma, soy practicante de la compasión o por lo menos por lo menos yo tengo la confianza a la práctica de la botechita. entonces eso no es hacer, um, eso uh, no debe hacer no, ¿No? Por el, sobre todo por el motivo de ser practicante de compasión o quien tiene la devoción o quien tiene la fe a la compasión, es el camino de compasión o el bodhicitta, recordar. ¿Mm?

Eso atrae mucho, es como por ejemplo la flor, cuando las abejas se sienten atraídas al polen de la flor, así se sentirán atraídos a aquel que posee la bolechita Sí. Todo convierte a su amigo. Eh, amigo viene, no se falta buscarlo. ¿no? Viene todo amigo, quiere ser amigo de una bolsa

Idam damgwrw ran y mandal ag amni ag eiawn.